Ok, empezamos entonces con esta clase de reforzamiento de lo que es Excel. Vamos con la pregunta 1. Tenemos acá un pequeño cuadro de datos donde acá tenemos los diferentes resultados que tenemos que lograr a través de funciones y las preguntas están acá y acá. Es decir, viene la primera pregunta. Total del monto de la categoría A. Entonces, acá leemos las indicaciones un poquito más detallado. Dice en la celda H22, o sea, se refiere a esta celda H22. Debemos de obtener la suma de la columna monto, de esta columna, quienes tengan categoría A, es decir, en base a esta categoría. Entonces, lo primero que tienes que preguntarte es qué función vas a utilizar. ¿Contar sí? ¿O sumar sí? Así es, el total, cuando te pide totales, entonces se refiere normalmente a suma, ¿no? Entonces, ¿por qué sumar sí? Porque va a ser en base a una condición, que es la columna A, me está pidiendo, ¿eh? Entonces, vamos a poner el símbolo igual en esta celda y le damos la función sumar.sí. Entendamos la sintaxis y ahí me pide el rango, pero no es cualquier rango, tiene que ser el rango donde se encuentra tu criterio, dice, ¿eh? Siempre tienes que guiarte de acá. ¿Dónde se encuentra el rango de criterio? ¿Y qué columna? Muy bien, en la columna F, categoría, ¿verdad? Entonces, quiere decir que mi rango de criterio sería todo esto, ¿eh? Todo. Si hubiesen 100 datos, los 100 datos seleccionas, ¿no? Todo tu rango. Muy bien, entonces seleccionado el rango de criterio, viene la comita por acá. Y ahora viene el criterio. Entre comillas, como es una letrita, le ponemos A. Puede ser mayúscula, minúscula, no hay problema. Otra coma, ahora. Muy bien, el rango suma, ¿cuál sería? El monto. Seleccionamos todo el rango del monto, todito. Listo, cerramos paréntesis y enter. Entonces, tenemos 36.910 que solamente suman lo que es A. Porque si sumo todo, obviamente va a salir más el resultado acá, ¿no? Confirmación de comisión. Bueno, el detalle de esta pregunta está en la parte superior, fíjate. En la 2. En la celda H23, si la celda H22, o sea, se refiere a la celda H22. Si dice, si esta celda, el 36.910, es mayor que 36.000, entonces debería decir, tiene comisión, una palabrita. De lo contrario, debe salir, no tiene comisión. ¿Qué función utilizamos? Función sí. Igual, sí. Ya, ¿qué sigue? Prueba lógica. ¿Qué celda sería mi prueba lógica? Con la celda H22. Fíjate, darle clic. Si H22, ¿qué símbolo de comparación voy a utilizar ahora para comparar? Símbolo mayor. Muy bien. ¿Qué cuánto? 36.000. Viene la coma del entonces y viene el valor verdadero. ¿Qué debería salir si se cumple esto? Entre comillas, entonces, tiene comisión. Cierro comillas y ahora viene la coma para poner el falso. Entre comillas, ¿qué pondría si es falso? No tiene comisión. Cierro las comillas y cierro el paréntesis. Listo, nada más. Dale enter y debería funcionar. Tiene comisión porque es mayor, ¿verdad?, que 36.000 este monto que tenemos. ¿Ya está? Muy bien. Vamos a lo que es promedio monto. Ya, y leemos las indicaciones acá arriba, por si acaso, ¿ah? Dice, en la celda H24 debemos de obtener el promedio de la columna monto, pero solo de la categoría B. Entonces, tengo que sacar el promedio de este monto, pero no de todo, sino solo de la categoría B. Entonces, ¿qué función voy a utilizar? ¿Igual promedio? Promedio, fíjate, punto sí. ¿Por qué? Porque hay una condición de por medio. Pues. Promedio punto sí. Ya. El rango donde se encuentra el criterio, ¿quién es?
las categorías. Muy bien, las categorías sería mi rango. Viene la coma y viene el criterio. Entre comillas, la B. Muy bien. Coma, el rango promedio. El monto. Muy bien. Qué fácil, profesor. Que se venga el examen. Pichirruchis. Enter y sale 18.905. El monto por fecha. A ver, ¿qué dicen las indicaciones? En la celda H25 debemos obtener un total, la suma total de la columna monto de los que estén entre los años 2003 y 2005. A ver, tú solo, por favor. Vamos entonces con la solución. ¿Qué función utilizaste? Muy bien. Sumar, sí, punto conjunto sería la solución acá. ¿Por qué conjunto? Porque estamos visualizando que hay dos condiciones. Fíjate, ¿eh? Una condición es que sea mayor, igual que 2003. Cuando dice entre, cuando ves esta palabra entre, quiere decir que se incluye el 2003 y se incluye el 2005. Por lo tanto, mayor o igual que 2003 sería una condición. Y la otra condición tendría que ser que sea menor o igual que 2005, ¿no? De tal manera que ahí estás incluyendo al 2004 inclusive, ¿no? Dos condiciones, entonces tendría que hacer un sumar sí conjunto. La sintaxis en este caso me pide primero el rango suma, es decir, el monto. Entonces sería mi rango suma. Coma, ahora viene el rango criterio 1. Entonces el rango criterio 1 va a ser en base a la fecha. Y justamente lo tengo por acá. Seleccionamos la fecha. Coma, ahora vendría su criterio propiamente de este rango. Hay un criterio sería que sea mayor o igual que 2003. Es lo que me está pidiendo acá, ¿eh? Entre los años 2003 y 2005. Entre comillas, entonces, como va el símbolo mayor, le ponemos entre comillas y le ponemos igual que 2003. Cierro las comillas y le damos coma. Para ahora, fíjate, nos pide el rango criterio 2. El rango criterio 2, ¿cuál será, chicos? Lo mismo, ¿verdad? Es decir, nuevamente la fecha. Lo mismo. H16, H19. Entonces, pongo una coma y ahora me pide el criterio 2 de este rango, ¿no? Entonces, entre comillas, menor o igual, ¿qué cuánto? 5.000, no te olvides. Ya está, y así puedo armar, no, no, 5.000. ¿Qué estoy haciendo? 2005, perdón. Entonces, si yo tuviese más criterios, ahí tengo el criterio 3, criterio 4, etcétera, ¿no? Pero suficiente con esto. Cerramos comillas y cerramos paréntesis. Le damos enter. A ver, efectivamente sale 54.870, ¿no? La pregunta número 2. Pasa, por favor, a la siguiente hoja. Y tenemos la bonificación 1. La bonificación 1, vamos allá, log, según lo que se indica por acá abajo, dice, se desea que contadores con sueldos mayores a 1.000 soles reciban 10% y gerentes y supervisores, sin importar su sueldo, el 5%. El resto, 0. Entonces, muchachos, lo primero que tienes que preguntarte acá en este tipo de preguntas, ¿qué función vas a utilizar? Función sí, muy bien. Ahora, otra pregunta. ¿Cuántas funciones sí vas a hacer acá? ¿Uno, dos, tres? ¿Va a depender de qué? Va a depender de la cantidad de respuestas que tengas. Por ejemplo, una respuesta es 10%, que es justamente para los contadores con sueldos mayores a 1.000 soles. 10% es una respuesta. Otra respuesta sería 5%. Que justamente es para gerentes y supervisores sin importar su sueldo. 5% va a la segunda respuesta. Y una tercera respuesta sería el resto, es decir, 0. Entonces, en total tengo 3 respuestas. Por lo tanto, ¿cuántas funciones SIS voy a hacer? 2. Siempre la cantidad de funciones SIS es 1 menos que la cantidad de respuestas. Si tengo 3, entonces haré 2 funciones SIS. Si tengo 5 respuestas, 4 funciones SIS. Siempre 1 menos, ¿verdad? Entonces, quiere decir que voy a anidar acá 2 veces la función sí. Y vamos con la primera pregunta, o la primera respuesta, ¿no? Igual sí, paréntesis. La prueba lógica
también va a cambiar acá, porque fíjate, para la primera condición dice, se desea que contadores, esto es una condición, que sea contador, y otra condición sería que tenga sueldos mayores a 1,000. Si te das cuenta, hay dos condiciones, dos condiciones, para una sola respuesta. Por lo tanto, si hay dos condiciones para una sola respuesta, piensa si vas a trabajar con la función I o con la función O. ¿Qué dices? La I es más estricto y la O es menos estricto. A ver, contadores con sueldos mayores a 1,000. O sea, ¿qué quiere decir acá? Que sí o sí tiene que ser un contador y que sí o sí tiene que ser su sueldo mayor a 1,000. Basta que uno de ellos sea falso, entonces ya no va a recibir 10%. ¿I o la O? La I, muy bien. La I, recuerda, en la lógica AND, es más estricto, es decir, sí o sí tiene que cumplirse los dos. Abrimos paréntesis y ahora abre o me pide el valor lógico 1, es decir, la primera condición. La primera condición es que sea contador. Por lo tanto, trabajo con esta celda que sería H4. ¿Y ahora qué símbolo de comparación le pongo? Si H4 es igual, símbolo igual tienes que poner, entre comillas, ¿qué pongo? Contador. Contador. Cierro comillas y ahora voy a poner una coma, ¿para qué? Para hacer el valor lógico 2, es decir, la segunda condición. ¿Y ahora cuál es la segunda condición, aparte que sea contador? Que su sueldo sea mayor a 1,000. Entonces, ahora voy a trabajar con otra celda, como en este caso con la celda I4. Muy bien, le doy, ¿qué símbolo de comparación? Mayor, igual, menor, mayor. Si I4 es mayor que ¿cuánto? Que 1,000 soles. Muy bien. Y cerramos, como esas son las únicas dos condiciones para esta respuesta que es 10%, entonces cerramos el paréntesis y ahora se habilita el verdadero y el falso. Pero previamente tengo que poner una comita. Ya está, coma. Si se cumple esto, los dos, ¿cuál será el valor verdadero? 10%. Obviamente ese 10% va a ser del sueldo, pero eso ya lo multiplicamos al final de todo. 10%, coma, ahora viene el valor falso. ¿Qué pondríamos en valor falso? 5%, no, muchachos. Otra función sis. Recuerda que todo, viendo la pregunta, se divide en dos funciones sis. ¿Ya? Porque va a haber, falta una tercera respuesta, que es 0, ¿eh? Ahora, si esto fuese la última respuesta, ahí sí de frente 5%, ¿no? Entonces, otro sí. ¿Listo? Y nuevamente una prueba lógica. Vamos a ver si en esta prueba lógica necesito la función I o la función O, dependiendo de lo que dice acá. Dice, y gerentes y supervisores. Allá, o bien gerente o bien supervisores, sin importar su sueldo. O sea que el sueldo acá no es condición. Es lo que sea el sueldo, dice, sin importar su sueldo. Entonces, la O la I. La O, muy bien. Porque si le pone sí, no va a cumplir ninguno. Esto no es al mismo tiempo abogado ni al mismo al mismo tiempo no es gerente ni tampoco supervisor. Entonces, o bien es gerente o bien es supervisor, nada más. Pues tienes que darle con O. Abro paréntesis y la primera condición sería con cargo H4. Sería igual, entre comillas, que pongo gerente. Muy bien. Voy a continuar por acá, cierro la comilla, viene la coma, que significa O. O, la otra condición, ¿cuál sería? ¿Con qué celda comparo? Esa es la entre comillas, pero la celda también H4, ¿sí o no? O H4 es igual, entre comillas, supervisor. No olvides que estos textos que estoy poniendo acá, entre comillas, tienen que coincidir exactamente con lo que dice acá, ¿eh? Si acá dice supervisores, acá tienes que poner supervisores, ¿no? Si tú pones alguna letra que no coincide con lo que está acá, no va a funcionar. Listo, ahora mayúscula, minúscula, eso sí no importa. Ya, entonces cierro el paréntesis porque solamente son dos condiciones. El sueldo no tiene nada que ver, muchachos, porque dice cualquier sueldo, dice, ¿no? Entonces pongo una coma y ahora viene el valor sí verdadero. Si es cierto todo eso, ¿qué va a pasar? O basta que sea cierto uno de los dos, o bien gerente o bien supervisor, ¿no? ¿Qué va a pasar? 5%. Muy bien, 5%. Y ahora sí vendría la coma del falso. Ahora sí, para el resto sería 0. ¿Cuántos paréntesis voy a cerrar? ¿3 o 2?
Los paréntesis, no olvides que viene de la cantidad de las funciones. Si acá tengo un sí y acá otro sí, quiere decir que tengo dos paréntesis. Uno, dos. Nada más. Enter. Cero sale. ¿Por qué sale cero? Porque es un abogado. El abogado no tiene nada que ver. ¿Ya está? Acá el contador. Oye, pero es contador. ¿Por qué sale cero? A ver si es contador. ¿Por qué salió cero? ¿A ti se te sale? ¿Está bien o está mal entonces el mío? Está mal. Está bien, muchachos. Está bien. Ah, ya, pero de todas maneras, regresa a la primera celda. 950 es tu sueldo. Así es. El sueldo es 950, la condición dice que tiene que ser mayor a 1000. Entonces está bien que sea cero. Ya, pero, falta multiplicar de todas maneras acá arriba, regresa a la primera celda, por el sueldo. Acá, por I4. Ahora sí, obviamente va a seguir saliendo cero, pero para el resto sí está saliendo la multiplicación, el porcentaje exacto, ¿no? Ya, entonces así debería salir. Claro, aparentemente acá está mal, ¿no? Pero si nos fijamos bien la pregunta, es que su sueldo tiene que ser mayor que 1000. Por lo tanto, no corresponde, cero. Y acá sí sale 80, ¿por qué? Porque es un gerente. Ya, el gerente no importa su sueldo, basta que sea gerente y recibe. Acá tenemos un contador que sí recibe porque sí su sueldo es mayor que 1200. Vamos con la siguiente pregunta. Bonificación 2. Eso, por favor, tú solo hazlo. Dice, se desea que reciban una bonificación del 8% de su sueldo. Los que sus nombres empiezan con la letra R, el resto cero. Entonces, ¿cuántas funciones SIS vas a hacer acá? ¿Uno, dos, tres? Solo uno, porque solamente hay una sola... Bueno, hay dos posibles respuestas. Uno es que sea 8% y otro es que sea cero. Entonces, una función sí. Pero, quizás un poquito vas a pensar acá, que solamente los que empiezan con R. O sea, por ejemplo, Reinaldo debe recibir bonificación. Rocío y Renzo también. El resto no. Entonces, a ver, vamos, tú solo. Ok, entonces, este ejercicio, algo similar hemos hecho con otra función. En este caso es la función contar.si. Recuerda que con contar.si contábamos todos los que empiezan con R, terminan en R, lo que sea, ¿no? Con la función si solo no lo puedes hacer, pero sí puedes hacer combinando la función si y la función contar.si. Entonces, igual, sí, paréntesis, y mi prueba lógica tiene que ser con el contar sí, pues. O sea, que voy a poner contar punto sí, y dentro del contar sí tenemos el rango de lo que va a contar. En este caso, el rango no va a ser todo esto, por si acaso. El rango solamente va a ser esta celda. ¿Por qué? Porque al bajar ya va a cambiar otra celda, la otra celda, la otra. Con cada celda se va a comparar. Independientemente, ¿no? Solo E4 va a ser mi rango, ¿eh? Entonces, coma, el criterio, si ya tú lo sabes, entre comillas pondría, como dice que empiece con R, entonces le pongo R asterisco, ¿verdad? R asterisco y cierro comillas y cierro paréntesis. Ya. ¿Qué va a hacer ahí? Va a encontrar los que empiezan con R, entonces, ¿qué verdadero debe darme? Coma. ¿Cuánto es su porcentaje? 8%, listo. 8% y caso contrario, 0. Ya está. Cerramos paréntesis por el sueldo que sería I4, creo que es. Sí, I4. Y cerramos paréntesis. Listo. Me falta algo acá. Dale botón sí y listo. Ya me salió para la primera porque empieza con R. Y los dos penúltimos también sale porque empieza con R, ¿eh? Ahí está la fórmula. Vamos a la pregunta 3. Tenemos acá un cuadrito, un consolidado de notas, donde tengo que calcular el curso, los créditos, los comentarios y los totales por acá. Entonces, ¿de dónde va a jalar los cursos? Fíjate, acá te estoy pasando una tablita. En la parte derecha dice cursos. Acá están todos los cursos, ¿eh? Todos los cursos con sus claves o códigos, ¿eh? Y también su cantidad de créditos que tiene cada curso. Entonces, automáticamente tiene que salir de acá en base a esta clave. El dato es esto. El dato es que te da una clave, o sea, su código. Y acá automáticamente tiene que encontrar el curso y su crédito correspondiente. Estos dos tienen que salir automáticos, con una función, con una fórmula, ¿no? Y jalo y ya debe salir para el resto, ¿no? Entonces, ¿qué función, muchachos? Buscar V. Y
igual buscar V o H. V. ¿Cuándo V, cuándo H? Siempre es la pregunta. En este caso, como va a buscar en esta tabla de cursos, fíjate, los datos están de manera vertical, ¿ve? De arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, ¿ve? Están de manera vertical. En cambio, si los datos estarían para allá, o sea, las columnas, lo que manda acá son estos, clave, curso y crédito, ¿ve? Están en columnas, ¿ve? Entonces, como están en columnas, es V, es decir, formato vertical. Entonces, acá tendríamos que poner buscar V, pero sabemos que buscar V o buscar H, muchachos, nos pide siempre una matriz como sintaxis. El valor buscado sabemos que es esto, la clave. En base a esto va a buscar. Pero la matriz, obviamente, tendría que ser la tabla, ¿no? Pero para no agrandar la fórmula, cancelarlo un rato, sería mucho mejor, ¿qué cosa? Ponerle un nombre a nuestra matriz. Dale clic dentro en cualquier celda por acá en tu matriz, control asterisco, para que selecciones todo. ¿Ya está? Asegúrate que se haya seleccionado todo. Y acá arriba en el cuadro de nombres, selecciona y pone un nombre. Por ejemplo, voy a poner cursos. El nombre que tú quieras. Y dale enter para que haga efecto ese nombre. Si no le das enter, no se graba el nombre. Ya está. Entonces está seleccionado toda esa tabla. Y nos vamos nuevamente a nuestra pregunta 3. A ver, empezamos con esta primera celda. Igual, buscar V. El valor buscado va a ser mi código. Coma, y la matriz a buscar va a ser cursos, o sea, el nombre que le puse, ¿no? Es más, con una etiqueta de color amarilla te debe identificar, ¿eh? Doble clic. Ahí está, le das otra coma y ahora le das indicador de columnas. ¿En qué columna se encuentra el curso en sí? ¿0, 1? No, te pide el número de columnas, no te pide el ordenado. En el ordenado sí es 0, 1, ¿no? Pero acá, a ver si te recuerdas, acá hay tres columnas, ¿eh? Esta es la columna 1, la columna 2 y la columna 3. ¿Eh? Entonces, ¿qué columna estaba hablando el curso? En la 2. Entonces, eso tienes que responder acá, ¿no? Acá le voy a poner 2,2 sería acá. ¿Listo? Coma, ahora sí te pide verdadero o falso. Es decir, verdadero es 1 y falso es 0. 0, para que haga una búsqueda exacta. ¿Listo? Y le cerramos paréntesis y enter. Y está encontrando el curso Teoría Administrativa. Ya está, jalamos la fórmula. Perfecto, y encuentra el curso de cada código, ¿eh? Cada clave. ¿Sí, no? Ahora para crédito va a ser algo muy similar. Simplemente, ¿qué va a cambiar? Va a cambiar la columna, nada más, muchachos. Entonces, vuelvo a hacer mi fórmula para créditos. Igual buscar V. El valor buscado sigue siendo la clave. La matriz sigue siendo cursos. Y el indicador de columnas ahora va a ser número 3, ya no sería 2, coma 0 también. Y cerramos paréntesis. Ya está, me sale 5 créditos. Listo. Ok, entonces ahora sí, tú solo, por favor, haz el comentario. El comentario. Ojo, te estoy dando acá otra hojita, fíjate por acá, que se llama comentarios. Y va a depender de qué el comentario, de sus notas, sus promedios, ¿no? Si su promedio es de 0 a 10, desaprobado. Si es de 11 a 13, regular y así sucesivamente. Acá tienes el comentario en base a estas notas, ¿ver? Hazlo tú solo, por favor. Vamos con nuestros comentarios, entonces. Esto va a jalar, si bien es cierto, de acá, ¿verdad? Quiere decir que esta es otra matriz. Entonces simplemente le pongo un nombrecito a mi matriz. Le pongo, por ejemplo, no sé, comentario, le pongo como matriz. O lo que tú quieras, ya está. El nombre es lo de menos. En este caso, ya no va a buscar las notas o los comentarios en base al código, a la clave. ¿Por qué? Porque clave no existe acá. Acá no hay clave, ¿no? Entonces, tiene que ser en base a qué? A la nota. Esto va a ser su clave, por decirlo así. Porque las notas existen acá, ¿eh? Notas, ¿eh? Entonces, sabemos que sigue siendo buscar V. ¿Ya? El valor buscado, en este caso, ahora va a ser mi nota. En base a la nota va a decir si es desaprobado, excelente, lo que sea, ¿no? Coma, la matriz ahora le he puesto comentario. Ahí está, comentario. ¿Listo? El nombre que tú le has puesto. Coma, indicador de columnas. ¿En qué columna se encuentra? En la 3, creo, ¿no?
Sí, en la 3 está. Entonces acá le pongo 3,0, ¿verdad? Listo, cierro paréntesis y enter. Nada, NA, error. Entonces, eso es porque estamos acostumbrados a hacerlo mecánicamente. Pues. Ahora, quiero que entiendas acá algo muy importante. El ordenado, justamente este dato, acá ya no va a ser 0, va a ser 1. Listo, ya está, me salió. Muy bien. Ya está, nada más era. Quiero que entiendas, pues te digo, no es bueno mecanizarse, muchachos. ¿Cuándo el 1? Casi siempre hemos utilizado el 0. El 0 hace una búsqueda exacta. ¿Por qué el 1? Porque si le pongo 0, señores, no hay una nota exacta para 0. Es decir, puede ser 0, puede ser 1, puede ser 2, puede ser 3 y puede ser 10. Entonces, como es una búsqueda estimada de un rango de valores de 0 a 10, es por eso que ahí sí se compete poner el 1. El 1 justamente, ¿qué dice su sintaxis? Al poner coma, fíjate qué dice. El verdadero que sea el 1 es coincidencia aproximada. Ya no sería exacta, pues. Entonces tiene que ser 1 nada más, muchachos. ¿Cuándo vas a utilizar 1? Cuando tienes un rango de valores que puede ser 0, 1, 2, 3. Por ejemplo, te dicen del 30 al 50. Entonces ya, caballero, el 1 tienes que utilizar. ¿Está bien? Listo, nada más. Ahora, acá te faltaría sumarizar esto nomás, ¿no? Total de créditos igual suma todos estos créditos. 22.50 de créditos y promedio ponderado sería en base a sus notas, simplemente con la función promedio de estas notas. Ya está, 14 sería su promedio ponderado para este estudiante. Muy bien, eso es todo.